Punta Bergantín, un proyecto de inversión extranjera ubicado en la denominada Novia del Atlántico, es la nueva apuesta del gobierno para relanzar el turismo en la región norte o Cibao. Con Punta Bergantín ubicado a 8 minutos del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, las autoridades dominicanas buscan que además del Océano Atlántico los turistas se enamoren también de Puerto Plata, pionero del turismo en República Dominicana y Latinoamérica, aunque con una baja como destino en la actualidad. El ambicioso proyecto del que se habla desde el 2021 y que promete ser un catalizador para el desarrollo sostenible y el resurgimiento turístico de Puerto Plata ya empezó a tomar forma con el inicio de la construcción de la vía de acceso público y el primer hotel de la cadena Inclusive Collection de 800 habitaciones. Este proyecto va más allá de los límites de los millones de metros cuadrados que se van a desarrollar tanto en la parte hotelera, en la parte inmobiliaria, en el hub de innovación, como también en lo que se refiere a los estudios de cine, que todos están, cada uno de esos proyectos combinados para tener una interacción entre cada uno, puedan desarrollar no solamente Mercantil, sino toda la región. Y va a tener un impacto en toda la región. Punta Bergantín, un proyecto de inversión extranjera con apoyo del gobierno a través del Banco de Reservas y el Ministerio de Turismo, promueve la construcción de hasta 6 hoteles 5 estrellas con una oferta de 4.500 habitaciones, además 1.500 unidades vacacionales, 2.500 unidades de uso mixto, clubes de playa de acceso público y la creación de un pueblo temático único en la región, así como un estudio de cine y un centro de innovación. En su primera etapa se iniciará este mismo año trabajo con iniciativas que posibilitarán la construcción de habitaciones hoteleras, a la vez que evaluaremos y apoyaremos a través de oportunas soluciones crediticias a inversionistas con interés de invertir en este proyecto. Estas informaciones que les ofrezco en el umbral de este nuevo periodo que se despliega ante nosotros nos motivan a redoblar nuestros esfuerzos para obtener las altas metas que nos hemos propuesto en el sector turístico. Todo esto se debe a que no estuvimos improvisando. Mientras el mundo estaba oscuro, mientras cerraban fronteras, mientras un día abría un país y otro día cerraba, el presidente le daba seguimiento a este tipo de proyectos. Y un día me dijo, no hay forma de relanzar Puerto Plata si no es con nuevas cadenas hoteleras, si no es con nuevas habitaciones para que tenga un impulso. En Puerto Plata, desde nuestros inicios, hemos estado aquí presentes. El complejo turístico a cargo de un fideicomiso encabezado por el Banco de Reservas ocupa un área de 10 millones de metros cuadrados y generará 20.000 empleos, siendo el Infotep la entidad encargada para formar los recursos humanos que se necesiten. Para Proceso, Rosalba Escalante.